Esa promesa se ha realizado, pero no del todo. Se ha cumplido ya, pero hemos de colaborar para que nuestra generación se encuentre con Cristo y así pueda ser sanada, evangelizada y liberada. Oh.
parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reino y sacerdote para Dios, su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mira, viene entre las nubes, todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron. Por Él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. Sí, amén. Dice el Señor mío: yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos. Hermanos y amigos todos, sacerdotes, consagrados y laicos, queridos seminaristas, la Eucaristía que celebramos hoy, que tiene su lugar propio en el contexto del Jueves Santo, nos hace pensar y rezar por todos los ministerios y dinamismos que el Espíritu Santo suscita en su Iglesia para el bien de la misma comunidad y para el bien de la sociedad toda. Damos gracias a Dios porque el Espíritu hace cristiana a la Iglesia, la convierte a la fuerza del Evangelio, la reúne en comunión de vida y en comunidad de ministerios y servicios, y la envía a anunciar el reino y a ir haciéndolo crecer entre los hombres. Damos gracias a Dios señaladamente por el servicio diario de los sacerdotes. De corazón reconozco y agradezco la generosidad de su entrega,
Y pido a María, nuestra Madre, por todos los pastores, con la plegaria del Santo Obispo Manuel González, que no nos cansemos, aunque el desaliento es la plegaria del obispo, aunque el desaliento por el poco fruto o por la ingratitud nos asalte, aunque la flaqueza nos ablande, aunque el furor del enemigo nos persiga y nos calumnie, aunque nos falten el dinero y los auxilios humanos, aunque vinieran al suelo nuestras obras y tuviéramos que empezar de nuevo, Madre querida, que no nos cansemos. En esta jornada los pastores renovamos las promesas del día de nuestra ordenación. Desde el impulso del Espíritu y con su fuerza nos volvemos a poner en camino con la intención de servir a la Iglesia de todo corazón como el primer día. Hoy preguntamos al Señor: Señor, ¿qué quieres de mí hoy, ahora, aquí? Siento que el Espíritu nos responde en síntesis que no dejen de crecer, que no se paralicen, que no se cansen. Soy yo quien les anima, dice el Señor. Hace 15 días se cumplieron 25 años del documento que no dudo en considerar el más importante del magisterio posconciliar en el tema de la vida y ministerio de los sacerdotes. Hace un cuarto de siglo, en la solemnidad de la Anunciación del Señor, firmaba San Juan Pablo II la exhortación apostólica Pastores Dabo Vobis. Creo que es el más importante, el más completo y el más cercano a la vida diaria de los presbíteros. La reflexión creyente que el magisterio del Papa hace del sacerdocio en doctrina, en espiritualidad y en dinámica vocacional y formativa arranca de las palabras que hoy hemos acogido en la liturgia de la palabra en boca de Isaías y en boca del mismo Jesús, que las proclama y las ve cumplidas en él. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado a anunciar el Evangelio a los pobres. Una de las novedades de este documento está en el capítulo sexto, dedicado en exclusiva a la formación permanente de los presbíteros. Nada extraño que este capítulo empiece citando las recomendaciones de Pablo a su discípulo Timoteo: reaviva el don, no descuides el don que debe reavivar y no descuidar Timoteo y nosotros es el don del Espíritu recibido. Y la naturaleza profunda de esta formación permanente es un proceso de continua conversión. Es el Espíritu Santo, infundido en el sacramento, el que sostiene al presbítero en esta fidelidad y el que lo acompaña y estimula en este camino de conversión constante. Desde esta perspectiva, esta celebración de la misa crismal es uno de los momentos intensos de formación permanente, importante y decisivo con cualquier conjunto de conferencias o cursillos. El mismo Espíritu que nos configuró conformó con Cristo, pastor, cabeza y esposo de la Iglesia,
en el momento de la ordenación, nos está urgiendo ahora para que esa configuración y esa conformación no decaigan, sino que se vigoricen. Es ese mismo espíritu el que nos renueva interiormente y nos hace responder exteriormente con renovado vigor a las preguntas que enseguida se abrirán para nosotros. El espíritu nos está impulsando a no dejar de crecer, a no acostumbrarnos a nuestra debilidad o a nuestra indiferencia. Hace pocos meses, finalizando el pasado año, llegó a nuestras manos una nueva joya en este camino de renovación permanente: la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, el don de la vocación presbiteral, de la congregación para el clero. Quiero subrayar la cercanía del aniversario del uno y la publicación del otro, leyéndola como providencia, como solícita llamada del Espíritu a nosotros en nuestro presente. Si Pastores Davo Bovis nos urgía y nos animaba desde el dinamismo del Espíritu, este nuevo documento lo hace aplicándonos un calificativo de enorme trascendencia: discípulos. Quien empezó un día a ser discípulo de Jesús nunca deja ni puede dejar de serlo. No podemos olvidar que el primer discípulo es Jesús mismo. Todas las celebraciones de la Semana Santa empezaron antes de ayer con las palabras de Isaías que la Iglesia escucha el Domingo de Ramos: el Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. Esta actitud discipular, en la que también somos seguidores de Jesús, tiene hoy un alcance particularmente significativo. Nos hace ser y sentirnos hermanos entre hermanos, discípulos entre discípulos, necesitados de escuchar y aprender como todos y con todos. Si estamos permanentemente ante la Iglesia como padres, maestros y guías, no podemos olvidar, y es lo que nos consuela, que ante todo y siempre estamos en la Iglesia. Es el viejo principio tan reconfortante de San Agustín: si por un lado me aterroriza lo que soy para vosotros, por otro me consuela lo que soy con vosotros. Soy obispo para vosotros, soy cristiano con vosotros. La condición de obispo connota una obligación, la de cristiano un don. La primera comporta un peligro, la segunda una salvación. Necesitamos una seria reflexión sobre lo que significa ser discípulos de Jesús. En el ambiente neotestamentario, los discípulos de Jesús se distinguen de otras formas similares de discipulado. En primer lugar, porque es incorporación a un grupo que parte no de un deseo del candidato, sino por el contrario, y en todos los casos, de una llamada de Jesús, una invitación y un mandato. Además, no se trataba, ni se trata hoy, de estar y escuchar a Jesús para aprender cosas o para hacer determinadas tareas. Se trata de una actitud que queda expresada mejor con el sustantivo seguimiento personal,
y con un sentido de vinculación profunda con Él, ser suyos, en comunión de vida, de destino y de misión, yendo en pos de Él, negándose a uno mismo, cargando como Él con la propia cruz. La nueva traducción de la Biblia permite captar este matiz importante en la conversación entre Jesús y Pedro después de la confesión de Cesarea de Filipo. Cuando Jesús manifiesta su visión del Mesías que padece y es ejecutado, Pedro le increpa: «Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte». Jesús, dice el texto, se volvió y dijo a Pedro: «Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios». Ya es duro que le llame Satanás cuando acaba de reconocerlo como Pedro, piedra para edificar sobre ella la iglesia, no para tropezar. Pero le dice una cosa muy sencilla, algo como muy inmediato, muy material: «Ponte detrás de mí». No soy yo quien debe ir detrás de ti, sino al revés. «Ponte detrás de mí». Tus pensamientos deben ser los pensamientos de Dios, no los de los hombres. Para ir detrás de Jesús hay que llevar el mismo peso que lleva Él. Poco, nada de proyectos mundanos y mucho de docilidad y confianza en el Padre. A este punto del discurso nos ha traído la memoria del documento sobre el don de la vocación presbiteral y su visión del discipulado, que no termina, como fundamento del proceso continuo de configuración con Cristo. En este documento confluyen y se integran la sabiduría de pastores Dabo Bobis, presente en más de 50 referencias textuales, y el ejemplo y la palabra del padre del Papa Francisco. Creo que también es un don que hoy concretamente podemos aprovechar: repasar la línea del padre Francisco ahora que acabamos de celebrar los 4 años del inicio de su pontificado. A veces la historia nos arrastra sin que seamos muy conscientes del don de Dios y de nuestra responsabilidad. Hagamos memoria, veamos dónde estamos y anotemos los acentos. El 10 de febrero de 2013, justo en el año de la fe que él mismo había convocado, Benedicto XVI renunció al oficio de sucesor de Pedro. Fue un gran gesto de una enorme fe en Cristo, Señor y Pastor de la Iglesia, y un enorme amor al mismo Cristo y a su Santa Iglesia. Tenemos unas palabras del entonces Cardenal Bergoglio en las reuniones de cardenales previas al cónclave. Nos hablan ya de los grandes temas que, una vez elegido Papa, será el constante motivo de cuanto propone a la Iglesia: la alegría de evangelizar como tema, como meta, un tema que resonaba como un eco de la voz de Pablo VI, y los cambios y reformas que hay que hacer en la Iglesia para sanarla de la autorreferencialidad que la encierra en sí misma, enferma de mundanidad. Hay dos imágenes de Iglesia, decía el futuro Papa Francisco: la Iglesia evangelizadora, que sale de sí, y la Iglesia mundana,
que vive en sí, de sí y para sí. Pronto advertimos cómo el Santo Padre Francisco centraba sus palabras y sus gestos en la reforma de la Iglesia, empezando por la reforma de la vida y el ministerio de los pastores. Reforma in capite et in membris. Los discursos y meditaciones a cardenales, nuncios, obispos y presbíteros insistían y siguen insistiendo en una serie de temas que son válidos para todos los creyentes, pero tienen en su boca una incidencia singularísima en nosotros, pastores. Rechazo de la mundanidad espiritual, cercanía a todos, huida del individualismo, sentido de pertenencia a los demás, en la familia, en la iglesia comunidad, en el presbiterio, sencillez y austeridad de vida, hábito de discernimiento para situarse correctamente ante la voluntad de Dios descubierta y acompañar a situarse a los demás. Alegría, siempre alegría. Todos estos acentos que tanto nos afectan se presentan en su invitación a actuar en los ámbitos que considera preferentes. En primer lugar, los pobres, excluidos, refugiados. Enseguida, la familia, acompañada, discernida, integrada en la Iglesia como hospital de campaña. Y con mucha fuerza, los jóvenes, con su invitación a buscar y conseguir protagonismo en el cambio de la cultura y de la vida del mundo presente. El ejemplo y el testimonio de Francisco, su vitalidad, su empuje, son difíciles de comprender sin contar con el Espíritu Santo. Es el Espíritu que sigue actuando en su Iglesia toda y también en nosotros, pastores. He querido subrayar y recoger estos acentos que me parece concretan esa acción del Espíritu en el momento presente. Que no nos cansemos de crecer. Que no nos cansemos de apoyarnos unos en otros. Que no nos cansemos de construir todos los días la comunidad. Que no nos cansemos de ser testigos de Jesús y de su Evangelio. Que el Señor nos bendiga con su amor y nos llene de amor mutuo. Se dio solo en el pasado. En cada historia vocacional, en la historia de cada sacerdote, hay una llamada del Señor y una elección. En este momento, los sacerdotes renovarán las promesas que hicieron el día de la ordenación. Se actualiza hoy, para cada uno de ellos, la llamada de Cristo a seguirlo en el ministerio y en la fraternidad sacerdotal. En esta conmemoración anual del día en que Cristo confirió su sacerdocio a los apóstoles y a nosotros, ¿queréis renovar las promesas que hicisteis un día ante vuestro obispo y ante el pueblo santo de Dios? ¿Queréis uniros más fuertemente a Cristo, configuraros con él, renunciando a vosotros mismos y reafirmando la promesa de cumplir los sagrados deberes que por amor a Cristo aceptasteis vosotros el día de vuestra ordenación para el servicio de la Iglesia? Sí.
las demás acciones del grupo y desempeñar fielmente el ministerio de la predicación como seguidores de Cristo, cabeza y pastor, sin pretender los bienes temporales, sino movidos únicamente por el celo de las almas. Sí. Y ahora vosotros, hijos muy queridos todos, orad por vuestros presbíteros, para que el Señor derrame abundantemente sobre ellos tu bendición. Que sean ministros fieles de Cristo, sumo sacerdote, y os conduzcan a Él, única fuente de salvación. Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. Y rezad también por mí, para que sea fiel al ministerio apostólico confiado a mi humilde persona y sea imagen cada vez más viva y perfecta de Cristo sacerdote, buen pastor, maestro y siervo de todos. El Señor nos guarde en su caridad y nos conduzca a todos, pastores y derechos, a la vida eterna. Viendo la fuerza del Espíritu sobre el óleo de los enfermos, sabemos que el Señor no nos abandona de nuestra flaqueza y debilidad. Lo débil de Dios es más fuerte que nuestras fuerzas y seguridades. Que la unción con la que el Espíritu nos ha marcado en nuestro bautismo, confirmación y ordenación sacerdotal, se renueve hoy en nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Oh.
Señor Dios, Padre de todo consuelo, que has querido sanar las dolencias de los enfermos por medio de tu Hijo. Escucha con amor la oración de nuestra fe y derrama desde el cielo tu Espíritu Santo paráclito sobre este óleo. Que has hecho que el leño verde del olivo produzca aceite abundante para vigor de nuestro cuerpo, enriquece con tu bendición este óleo, para que cuantos sean ungidos con él sientan en cuerpo y alma tu divina protección y experimenten alivio en sus enfermedades y dolores. Que por tu acción, Señor, este aceite sea para nosotros óleo santo en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios, fuerza y defensa de tu pueblo, que has hecho del aceite un símbolo de vigor, dígnate bendecir este óleo. Concede tu fortaleza a los catecúmenos que han de ser ungidos con él, para que al aumentar en ellos el conocimiento de las realidades vividas y la valentía en el combate de la fe, vivan más hondamente el Evangelio de Cristo y emprendan animosos la tarea cristiana. Y admitidos entre tus hijos de adopción, gocen de la alegría de sentirse renacidos y de formar parte de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, pidamos a Dios Padre Todopoderoso que se digne bendecir y santificar este ungüento, para que aquellos cuyos cuerpos van a ser ungidos con él sientan interiormente la unción de la bondad divina y sean dignos de los frutos de la redención. Señor Dios, autor de todo crecimiento y de todo progreso espiritual, recibe complacido la acción de gracias que gozosamente por nuestro medio te dirige la Iglesia. Al principio del mundo, tú mandaste que de la tierra brotasen árboles que dieran fruto, y entre ellos el olivo que ahora nos suministra el aceite con el que hemos preparado el Santo Cristo. Ya David en los tiempos antiguos, previendo con espíritu profético los sacramentos que tu amor instituiría en favor de los hombres, nos invitaba a ungir nuestros rostros con óleo en señal de alegría. También cuando en los días del diluvio las aguas purificaron de pecado la tierra, una paloma, signo de la gracia futura, anunció con un ramo de olivo la restauración de la paz entre los hombres. Y en los últimos tiempos, el símbolo de la unción alcanzó su plenitud. Después de que el agua bautismal lava los pecados, el óleo santo consagra nuestros cuerpos y da paz y alegría a nuestros rostros. Por eso, Señor, mandaste a tu siervo Moisés, tras purificar en el agua a su hermano Aarón, lo consagrase sacerdote con la unción de este óleo. Todavía alcanzó la unción mayor grandeza cuando tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, después de ser bautizado por Juan en el Jordán, recibió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó tu voz declarando que Él era tu Hijo, el amado, en quien te complacías plenamente. De este modo se hizo manifiesto que David ya
ya hablaba de Cristo cuando dijo: el Señor Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. A la vista de tantas maravillas, te pedimos, Señor, que te dignes santificar con tu bendición este orden, y que con la cooperación de Cristo tu Hijo, de cuyo nombre le viene a este óleo el nombre de Crisma, infundas en él la fuerza del Espíritu Santo, con la que ungiste a sacerdotes, reyes, profetas, mártires, y hagas que este Crisma sea sacramento de la plenitud de la vida cristiana para todos los que van a ser renovados por el baño espiritual del bautismo. Haz que los consagrados por esta unción, libres del pecado en que nacieron y convertidos en templo de tu divina presencia, exhalen el perfume de una vida santa. Que fieles al sentido de la unción, vivan según su condición de reyes, sacerdotes y profetas. Y que este óleo sea para cuantos renazcan del agua y del Espíritu Santo, crisma de salvación. Les haga partícipes de la vida eterna y herederos de la gloria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo y Andrés, la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre, suyo, todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ofrenda sea llevada a su presencia hasta el altar del cielo, por
manos en tu alma, para que cuantos hijos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí en este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, nuestros hermanos sacerdotes y otros, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él. Yeah.
Amén. El Señor esté con tu espíritu. El Señor les bendiga y les guarde. Ilumine su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. El Señor les bendiga y les conceda su paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Con mi gratitud y felicitación especialista a los sacerdotes, sobre todo. Una misa que nos toca a todos, que es la acción del Espíritu en su iglesia, pero es el día que nosotros, pastores, renovamos nuestra promesa de estar a su servicio. Gracias a los sacerdotes. Felicidades a los sacerdotes. Podemos ir en paz.